¿Conoces la leyenda de los pistacos? ¿Quiénes son y de dónde provienen estas historias? Cuenta la leyenda que en las altas zonas de los Andes no era seguro andar solo, ya que podría uno ser víctima del pistaco. Una persona que puede matar a sus víctimas de la manera más tortuosa posible. Pistaco deriva de la palabra quechua pistay, que significa cortar en tiras. Y no es de extrañar, ya que este pistaco gustaba de hacer las más innombrables maldades a sus víctimas. Por otro lado, a este malévolo ser se le atribuye una especie de poderes sobrenaturales que usa para agredir cruelmente a quienes se acercan a él o quien sea de los pueblos. Las ciudades que gustaba frecuentar el pistaco eran la Sierra de Lima, Cusco o Pasco, pero de su origen nadie sabe con certeza, la cual deja una gran incógnita. Según cuentan los pobladores, este pistaco no se alimenta de la carne de sus víctimas, sino de sus padecimientos o sufrimientos. Su aspecto es como la de una persona normal, pero con rasgos extranjeros, con ojos y cabello claro y de complexión atlética. Cuando encuentra a una víctima potencial, gusta atacar por la espalda y cuando ya lo eliminó, le extrae la grasa corporal y las pieles para comerciarlas con el sacamantecas. Se dice que si uno se ve presa del pistaco, no hay manera de poder escapar de él, así sea gritando o tratando de ahuyentarlo. La única manera de salvarse de sus garras es no viajar por los Andes.